La alimentación es importante por 10 millones de motivos. O sea, Porque es el trastornos. combustible de nuestro cuerpo. Si le ponemos combustible adulterado, Y estamos va a teniendo un fallar. montón de patologías por el tipo de alimentación. Es decir, los ultraprocesados, es decir, la industria yo siempre digo, nos liquidó por en algún punto. Porque todo industrializado, todo ultraprocesado, sabemos que tienen un montón de cosas que no nos hacen bien. Alteran nuestra flora intestinal, alteran. Y hoy el intestino, que digamos, no sería mi tema, pero no me puedo despegar, porque digamos, es nuestro segundo cerebro. Entonces no podemos desvincular nuestras emociones, todo lo que sucede acá, nuestro cerebrito, de lo que sucede en nuestro aparato digestivo. Obvio que nos va a traer síntomas. Entonces, digamos, si nuestro aparato digestivo tiene muchas neuronas, como las tiene nuestro cerebro, entonces padece las mismas cosas. Por eso Y esto, somatizamos en el estómago. claro, y nosotros con la alimentación, con la mala alimentación, que nosotros eso ahora es lo normal, y cuando comemos saludable estamos haciendo dieta, palabra que ya no ocupamos más, Hablamos de alimentación saludable. saludable. Pero ahora la gente dice, estoy haciendo dieta porque estoy comiendo la ensalada. Eso sería lo normal, comer la ensalada, la Claro. fruta. A ver, no. Si no, bajo presión. Claro, no es una No porque dieta. se casa tu hija en diciembre. Claro, no es. Claro. Entonces, esos alimentos, que son los ultraprocesados, todo eso, son los que alteran nuestra flora intestinal.